son celebraciones decembrinas en las que se hace referencia al peregrinaje de la Virgen María y San José a la ciudad de Belén antes del nacimiento de Jesús. En entrevista, el sacerdote Guadalupe Barragán Oliva comentó que estos tradicionales festejos surgen por iniciativa de los misioneros españoles establecidos durante la época de la conquista hace aproximadamente 500 años. Sin embargo, añadió, su celebración ha perdido el sentido religioso. Hoy, pues le llamamos posada ¿a quién? Pues a nomás, una pachanga, y eso demerita. A veces se raya en la irreverencia. Se hacen posadas en las cantinas, se hacen posadas en los bares, se hacen posadas en cualquier sitio. No es ese el sentido. Si se le da el sentido, qué bueno que en todas partes se celebren, pero que se haga la contemplación del misterio y que realmente se busque disfrutar de esta presencia de Dios hecho hombre con nosotros. Eso es lo hermoso de este tiempo de posadas. Estas populares celebraciones se realizan en el mes de diciembre durante 9 días, en donde los anfitriones ofrecen a los presentes antojos de la temporada, ponche, dulces y piñatas, entonando cantos típicos para recibir a los peregrinos, imágenes religiosas de José y María. Dios tenía su plan, y el plan era que el hijo de David, el Mesías, iba a nacer en Belén. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todas las ciudades de Judá. De ti nacerá el rey, el jefe que gobernará mi pueblo. Así dice el profeta. El sacerdote comentó que es importante que la comunidad católica preserve el verdadero significado de las posadas, ya que estas festividades son el inicio de una de las temporadas más importantes del año, la Navidad. Ojalá que nos preocupáramos por los contenidos, no solo por la práctica. No, pues es la práctica, es la costumbre. Ya llegó la temporada de las posadas. Sí, pero ¿qué me va a dejar? Por ahí llegó un mensajito de esos en WhatsApp. Decía, hígado y estómago. No, prepara tu hígado y tu estómago, ya llegó diciembre. No, tampoco, ¿verdad? No es por ahí, esa es la pobreza de contenido. Esas personas no creen. Ah, llegó la época de las pachangas. No es por ahí. Es contemplar el misterio del Dios hecho hombre. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.